Unos exploradores urbanos en México, al entrar a una construcción abandonada, en una cisterna se les aparece algo simplemente aterrador. Este es el documento. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! ¡Bajo! ¡Bájate, güey! ¿Qué hay? ¿Qué pasó, payaso? ¿Qué hay? Pues no hay nadie. ¡Bájate, güey! ¿Se vio algo ahí? Es lo que yo también lo vi. Angélica Pérez nos envía el siguiente caso. Nos comenta que su hija en un viaje quiso ir a Irapuato, se tomó una foto frente a la puerta de cristal de su hotel donde se hospedaba. Cuando la vio, se dio cuenta que en su reflejo una cara muy aterradora se dejó ver de un modo impactante. Vamos a verlo. Un joven comienza a sufrir aterradores eventos paranormales en su casa. Un día decidió registrarlos con su celular y esto fue lo que captó. En Estados Unidos, unos padres comenzaron a notar que su bebé lloraba mucho por las madrugadas. Una noche decidieron revisar su monitor. Cuando se dieron cuenta qué es lo que asustaba al pequeño, quedaron aterrados. Vamos a verlo.
Un joven es acosado por algo durante las noches en su habitación. Una madrugada escuchó extraños sonidos en ella. Al imaginarse de lo que se trataba, decidió grabar. Nunca había visto a su acosador claramente, hasta esta vez, y la experiencia fue simplemente escalofriante. Este es el documento. Si tienes algún video o fotografía, lo puedes enviar a nuestros nuevos medios de recepción de aportes, a nuestro número de WhatsApp si son fotos o enlaces, o a nuestro grupo de Telegram si son videos largos, así como nuestro correo electrónico de siempre, aportespasillo@gmail.com. Los estaremos recibiendo con mucho gusto para su publicación. Ahora ya puedes conseguir nuestros libros de forma directa, impresos y firmados por tu servidor, así como en formato digital al número de WhatsApp que te dejamos en pantalla. Igualmente también los puedes seguir encontrando en la tienda de Amazon. En la compra de ambos libros impresos, en ese momento te regalamos el formato digital con una dedicatoria personalizada por tu servidor y amigo Hernán Almaguer. Solo tenemos pocos en existencia, así que no dejes pasar esta increíble promoción. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.